estamos en comunicación con Hernán Cabral de Cabral Albert, Operaciones Inmobiliarias, justamente para hablar un poco también de la situación, cómo están trabajando en esta época. Hola Hernán, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bien. Bueno, Hernán, ¿cómo están trabajando con la inmobiliaria? Toda esta época que también seguramente han tenido que adaptarse, han tenido diferentes circunstancias también que atravesar. Sí, bueno, gracias a Dios la actividad está retomando a la normalidad. Gracias a gestiones que ha realizado el Colegio de Corredores a nivel provincial, se ha logrado ahora inclusive el poder mostrar propiedades. Y bueno, y de acuerdo, estamos siguiendo siempre las indicaciones que sigue el COE Central, ¿no es cierto?, de atender a la gente con turno y siguiendo las normas de bioseguridad que tienen que hacer a la hora de ingresar a un local comercial. Pero sí, gracias a Dios la actividad está retomando dentro de lo que podemos llamar la nueva normalidad. Claro. Y con el tema de los alquileres, de los pagos, ¿han tenido así algunas contemplaciones? ¿Cómo lo han ido manejando? Y también, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente? Mira, este mes, en lo que va del mes, a esta fecha ya llevamos el 80% de los alquileres cobrados. Ha sido similar a lo que fue el mes de abril. El mes de mayo sí fue un poquito más complicado, se llegó al 72-73% de los alquileres cobrados y fue el mes más duro que tuvimos a afrontar, donde ahí sí vimos algunas rescisiones por parte, no tanto de alquileres a nivel familiar o personal, sino más bien de aquellos propietarios, comerciantes, inclusive hasta profesionales independientes que han tenido que dejar su lugar de trabajo por esta situación que les ha tocado vivir. No te olvides que, por ejemplo, hay muchos profesionales como abogados, odontólogos y otras actividades que todavía no han retomado normalmente, salvo hasta hace poquito tiempo. Entonces, bueno, hemos tratado de implementar distintos planes de acción para poder llevar adelante esta situación. En algunos se le cobró el 50% del alquiler, en algunos casos se le bonificó, pero siempre hemos notado la buena predisposición de la gente por querer satisfacer las obligaciones locativas. Eso es fundamental. Siempre se han acercado, siempre han estado conversando con la inmobiliaria, con los chicos de la administración, y a su vez nosotros le hemos trasladado las cosas a estas propuestas a los dueños, y los dueños siempre han tenido, en su mayoría, vamos a ser sinceros, en su mayoría han tenido esa predisposición a la hora de contemplar los alquileres. No han sido todos, pero la mayoría. Pero bueno, es importante eso de destacar, más allá de la situación que se está viviendo, la intención de la gente de, bueno, tratar de cumplir en la medida de lo posible también. Sí. La gente, han sido muy pocos los que han utilizado los pagos parciales. Inclusive hay gente que tenía que pagar la actualización y podía hacerlo, según el decreto de necesidad y urgencia, podría hacerlo a partir del 30 de septiembre, y sin embargo no. Lo dijo: no quiero que se me acumulen deudas, quiero que me lo actualicen ahora. Hemos tenido diversidad de situaciones, pero en la mayoría siempre se notó, como te dije, la buena predisposición de la gente. En cuanto a lo que nombrabas recién, porcentaje, si tenés un número o aproximado, con respecto a la cancelación de algunos alquileres o a las bajas, ¿hubo muchos? No, ha sido mínimo, no llega al 5%. Han sido dos o tres casos, cuatro casos puntuales, no ha sido. Inclusive nos llamó muchísimo la atención porque ahora en junio hemos tenido nuevas propuestas de alquileres, o sea, se ha reactivado el alquiler. Ventas, el sector ventas viene sí un poquito más parado porque ya los niveles de inversión son distintos, pero todo lo que es alquileres no ha venido bien. En las ventas hemos tenido consultas y se han concretado algunas, otras no, pero no se ha reactivado de una manera tan firme como ha sido los alquileres. Bien. Con respecto a la ley de alquileres, que todavía no entró en vigencia, todavía falta que en el boletín oficial y demás para que comience a regir, ¿hay algunos ítems que ya están considerando, van a tener capacitaciones? ¿Cómo se está trabajando a futuro con respecto a ese tema?
Sí, casualmente lo que te comentaba fuera de aire, que las capacitaciones las vamos a empezar el día martes. Tenemos dos capacitaciones, una por parte del Colegio de Corredores Inmobiliarios y otra capacitación por parte de la Cámara de Corredores Inmobiliarios. Ambas empiezan el día martes y bueno, de ahí vamos a empezar a tratar de entender un poco esta nueva norma que viene a modificar el Código Civil y Comercial de la Nación. Y que básicamente trata sobre, tiene ítems como por ejemplo lleva el contrato de alquiler de la duración, modifica la duración que va de 2 a 3 años mínimo. Después, por ejemplo, también habla sobre las garantías, incorpora una nueva serie de garantías, como por ejemplo que no pueden exceder el 5 veces el valor del alquiler, se puede utilizar también un sistema de caución que se utiliza ahora. Habla también sobre el reajuste de los alquileres, que como te decía también, en algunos casos puede ser beneficioso y en otros no, teniendo en cuenta que las actualizaciones de los alquileres se venían haciendo en forma semestral y era de un 33%. Y la inflación en el mismo periodo que estamos teniendo ahora para mayo del año pasado era del 53%. Entonces, bueno, hay que verlo también. Y como te digo, este reajuste va a surgir de la aplicación de una fórmula que es del 50% de ver cómo se van a ir evolucionando los sueldos a través de un índice RITE. Y también tenemos el otro 50% que se va a aplicar a la evolución de la inflación, que va a ser conforme a lo establezca el INDEC a través de un índice IPC que se llama. Bien. ¿Está? Bien, después también dentro de otras generales de la norma establece que la rescisión de los contratos no van a tener gastos o los gastos van a ser mínimos, se va a poder rescindir sin ningún tipo de penalidad o multa o van a ser mínimos. Y lo que sí nos llama muchísimo la atención es la norma establece la creación de un programa nacional de alquiler social, que van a ser una serie de normas que van a permitir que se formalicen algunos alquileres para personas que estén en una situación especial, como son mujeres o personas afectadas por violencia de género y algunas cuestiones que, bueno, eso hay que verlo bien, pero va a estar establecido cuando esta norma se reglamente y entre en vigencia, como decís vos, después de la publicación del boletín oficial. Bien, son varios los puntos, acá los Sí, estamos sí. nombrando así a Son grandes rasgos. Sí. mínimo 9 puntos, son mínimo 9, 10 puntos que tiene la modificación de esta ley, que hay que estudiarlos muy bien, pero quiero que también la gente lo entienda esto, que esto va a tener vigencia para los contratos que se firmen después de la publicación o de que Claro. entre en vigencia la ley. Los que ya estén firmados no van a tener este beneficio porque no existe la retroactividad de la ley. No se puede aplicar para atrás la ley, se aplica Claro. para adelante. Perfecto. Contratos a futuro. Exactamente, 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 tal cual, Muy tal cual. bien. Pero bueno, como todo, como te dije, hay que tratar de encontrarle. Para algunos casos va a ser beneficioso para el inquilino, para otros casos, algunos piensan que va a ser perjudicial para el propietario. Otra de las condiciones que me había olvidado de mencionar es que los contratos a partir de ahora sí o sí hay que declararlos en el AFIP. Eso es algo que los propietarios van a tener que tener en cuenta porque los contratos se van a tener que declarar en el AFIP. Claro. ¿Han llegado consultas en base a estos puntos, Hernán, o todavía no? ¿O alguna No, duda que ha no, generado no, la no, no, gente? vamos a No. ser sinceros. A ver, ahí me parece que Un par de días sí. nada más, creo que fue jueves o viernes, y como te dije, nos da justo este fin de semana, el lunes feriado, el martes empezamos con la capacitación, así que yo calculo que a partir del miércoles ya empezaremos a tener consultas. Perfecto. Bueno, la gente puede ponerse en contacto con ustedes, tienen las líneas habilitadas, las Sí. redes sociales están trabajando, por supuesto, así que eso también lo Totalmente. indicamos. Totalmente, por eso te digo, siempre estamos a disposición de aquellas personas que quieran consultarnos, sean clientes o no, sean personas que alquilan en forma independiente, propietarios que no participan a través de una inmobiliaria. Cualquiera puede contactarnos a nosotros, eso sí, tiene que utilizar nuestro turnero digital. De paso lo digo para aquellas personas que ingresen a nuestra página de Facebook o Instagram, que soliciten nuestro turnero digital y ahí se les va a dar una fecha, un día y una hora.
para que asistan y, bueno, siempre siguiendo se le va a recomendar las normas de bioseguridad para poder atender y no poner en riesgo la salud de nadie. Bien, siguiendo también los links en las redes sociales pueden hacer diferentes trámites, Hernán. Sí, totalmente. A través de ese turnero puede obtener un montón de toda la gama de todos los trámites que puede hacer en la inmobiliaria, como es pagar el alquiler, retirar las liquidaciones, firmar contratos, retirar contratos, hacer consultas. Inclusive también nuestro equipo del departamento jurídico, de asesoramiento jurídico, está disponible también para cualquier consulta que quieran hacer o cualquier duda que tengan. Pueden pasar tranquilamente y hacer nuestras consultas sin ningún tipo de inconveniente. Estamos a disposición. Perfecto. Bueno, Hernán, ¿algo más que quieras agregar? No, básicamente que es muy bueno de que los locales comerciales, los bares, porque tenemos muchos clientes que eran propietarios de bares y estaban preocupados por esta situación, es muy bueno que se vuelva a abrir. Necesitamos volver a esta nueva normalidad. Necesitamos acostumbrarnos a vivir con el virus. No tenerle miedo, pero sí tener las precauciones necesarias para poder desarrollar nuestras actividades de manera normal, sin perjudicar a nadie, pero teniendo en cuenta que si aparece un caso, todo vuelve para atrás. Por eso es necesario que utilicemos el barbijo, sigamos yendo a los lugares comerciales y que todos hagamos lo que tenemos que hacer. Nos tenemos que cuidar entre nosotros. Si yo te cuido, vos me cuidas a mí, nos cuidamos todos. Entonces, eso es necesario para que la economía vuelva a funcionar y para que todos tengamos ingresos, podamos ir a trabajar y tengamos lugares también para nuestro esparcimiento, salir a caminar, salir a correr, tomar un café con amigos, volvernos a encontrar, volver a tener esa vida social que teníamos antes. No va a ser la misma, pero nos tenemos que adecuar a estos nuevos tiempos. Muy bien, ese es el mensaje, por supuesto. Bueno, Hernán, te agradecemos mucho la comunicación. Saludos para vos, para toda la familia también de Cabral Albert, Operaciones Inmobiliarias. Y bueno, gracias también porque están participando con nosotros en uno de los juegos de comienzo de año. Que bueno, ya ha tenido ganadoras, la gente está muy contenta, así que muchas gracias también. No, sí, la verdad que nos da gusto participar, estar presente, colaborar siempre, y esta es nuestra forma de devolverle un poco a la gente lo que la gente confía en nosotros. Es un hecho de participar, de que sea algo lúdico, de algo divertido, que puedan jugar y de paso aquellas personas que puedan y tengan suerte, ganen algo de dinero para que lo utilicen en lo que quieran. Perfecto. Cabral Albert Inmobiliaria, así para que te sigamos en todas las redes. Exactamente. Cabral Albert Inmobiliaria a través de Facebook e Instagram. Ahí nos pueden encontrar y nos pueden seguir. Muy bien, perfecto. Y si no, las líneas telefónicas que también están siempre habilitadas. Muy bien. Ya 13 años, 13 años en la ciudad. Sí, 13 años. Hace en mayo, en medio de toda esta pandemia, cumplimos 13 años. Lamentablemente no pudimos festejar como hubiéramos querido. Pero bueno, es lo que nos toca, es como todos. Hemos tenido que pasar cumpleaños con nuestro círculo más íntimo. Las empresas son el fiel reflejo de lo que es la sociedad en general, ¿está? A veces nos toca pasar por momentos buenos, a veces nos toca pasar por momentos malos, y bueno, este año nos tocó festejar en la intimidad, que es una forma también de empezar a conocerse y a estar más unidos para enfrentar todo esto que se viene, ¿no? Totalmente. ¿Aprendió algo, Hernán, en esta cuarentena, algo que no sabía? ¿O no? Esa risa, aprendí, mirá. Aprendí un montón. ¿Qué, por ejemplo? No, aprendí un montón. Por ejemplo, algo. Un montón, algo de la casa, no sé. No, nada de la casa. Nada. De la casa uno siempre. Uno, vos imaginate, yo viví solo mucho tiempo, así que de la casa aprendí, sí. Me volví a reencontrar. Mira. Aprendí mucho de la vida. Ah, muy bien. De la vida. Perfecto. Aprendí muy bien. Mucho de la vida. Aprendí de la importancia de las amistades, de aquellos que parecen ser tan amigos y no son tan amigos. Mira. De aquellas que vos pensaste que nunca van a estar y siempre están. Bien, me gusta. Bien profundo. Momento místico. Te digo que acá la música nos acompaña, Hernán. Muy bien, perfecto. Más profundo, claro. Yo pensé que me iba a decir, y aprendí, no sé, algo a cocinar. Pero bueno, fue más profundo. Muy bien. Mira, yo en casa lo único que no hago porque no me gusta es planchar. Ah, mira. Lo demás lo sé hacer todo.
Perfecto. Lavo platos, utilizo el lavarropa, así. Barro. No, no voy al súper. No, muy bien. No, no. Bueno. Por ahí me equivoco, de caja y en ver a... de ir a débito, voy a efectivo y tengo que recoger todo y pasar al último de la cola. Ah, ¿no? Mira. Interesante. Muy bien. Pasa, viste, que bueno, leen los sí, carteles, ¿no? Sí, leen los carteles, pasa. Se te mete de una sí y después te dicen, no, esto es efectivo. Ah, paso. Para ah, bien. Yo bueno, no quedó. No tengo idea, así que te súper entiendo. No sé ni nada, ni hacer un depósito, así que imagínate. Gracias, Hernán. Papá. Gracias. No, bueno, gracias a ustedes, chicos. Muchísimas muchas gracias. Gracias por tenerlo en cuenta y se los quiere mucho y se valora muchísimo el trabajo que hacen. La verdad que lo felicito muchísimo porque es un lindo programa. Muchas gracias. Abrazo grande.